una nueva entrevista para Toda Velocidad y en esta oportunidad desde el Autódromo Roberto Mouras de La Plata en el Turismo Nacional junto a Fabián Bisandelli, así que bueno, ante todo saludarte, muy buenos días. La verdad, un día muy pero muy nubloso, pero venimos acá siempre acá en una nueva fecha. Comentanos un poco tu opinión, ya más sacando de lado lo que es hoy la fecha acá en el Turismo Nacional, tu opinión acerca de la categoría de clase 3. Hola, buenos días. Bueno, sí, no nos acompaña mucho el tiempo, mientras esté así, buenísimo. Pero bien, contento, con muchas expectativas. Realmente estamos muy bien posicionados en el campeonato, llegamos bien a esta fecha, queda mucha carrera por delante, creo que estamos por un buen nivel. Hay que salir a clasificar ahora, pero bueno, la categoría está pasando un gran momento. Creo que es la categoría espectáculo, la que mejor espectáculo está brindando. Muchos sobrepasos, no se sabe quién va a ganar hasta la última vuelta. Así que creo que hay que disfrutar del momento del Turismo Nacional. Muchos opinando que es hoy en día la mayor categoría nacional, a nivel nacional, comparándolo con el Turismo de Carretera, con el Super TC 2000. ¿Vos afirmás eso siendo uno de los pilotos de la misma? Sí, yo creo que es una categoría donde le dio mucha calidad la suma de la llegada de los pilotos top, como el Gurí, Pato Silva, Rossi, Ortel y todos los que están. Creo que potenció la categoría para bien. Y lo bueno que destaco de la categoría, que no es que vinieron esos y nos ganaron. Les cuesta andar adelante y eso es lo lindo de la categoría. Por eso creo que es la categoría más difícil para pelear la punta y poder ganar una carrera. Lo que sí, lo que diferencian son las carreras especiales. Últimos dos fines de semana, Turismo de Carretera haciendo los 500 kilómetros de la Barría, Super TC 2000 haciendo la Vuelta Joker. ¿Vos crees que el Turismo Nacional tendría que no copiar su técnica, por así decirlo, de carreras especiales, sino hacer una nueva carrera especial? Ya en el Turismo Nacional, yo no sé si fue una de las primeras, porque yo no había nacido, pero el Turismo Nacional fue categoría donde se hicieron carreras largas. Exactamente. Pero debería de copiarse, está bueno. A ver, ¿se podría hacer en la actualidad? Sí, se podría hacer tranquilamente porque los autos funcionan muy bien y hay pilotos para manejar este tipo de autos. Yo creo que lo que sí le agregaría es que esté todo mezclado, que cualquiera salga en el momento que quiera salir, no hacer carreras de invitados y de pilotos. Mezclar todo y poder hacerlo tranquilamente en los circuitos, en 4 o 5 circuitos grandes que tenemos del país, se puede hacer tranquilamente una fecha. Y sacando de lado el Turismo Nacional, ¿su opinión acerca de las dos carreras especiales que se hicieron, vos estás a favor? ¿Hay algo que por ahí no te gustó, ya sea el Super TC 2000 o el Turismo de Carretera? A ver, yo estoy en contra de querer hacer algo distinto para que haya espectáculo. El espectáculo lo tienen que dar los autos. Tener autos difíciles de manejar, tener autos que tengan lugares de sobrepaso, eso da espectáculo. Después, si vos querés hacer una carrera especial en el año, porque se pueden juntar ciertas cosas para que sea más positivo, dale, suma. Pero no busquemos que haya espectáculo haciendo carreras especiales. Ahí estamos equivocados. ¿Hacer referencia al Super TC 2000 quizá? Me hago referencia a la categoría que hacen ellos para que la gente se entusiasme y que haya más sobrepaso. En el TN no tenemos que hacer carreras especiales porque sobrepasos no sobran. Exactamente. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por esta entrevista y suerte en todo este fin de semana y a lo largo del año. Dale, monstruo. Gracias a vos, un querido a todos. Y no se pierdan el TN, que está espectacular. Muchas gracias. Junto a Facundo Chapur vamos a estar hablando un poco con él, con la opinión que tiene acerca de las carreras especiales que se estuvieron dando los últimos dos fines de semana, ya sea en el Turismo de Carretera como los 500 kilómetros de la Barría y también el Super TC 2000 con la Vuelta Joker. Ante todo, buenos días, buenas tardes, Facundo. Comentanos un poco tu opinión acerca de qué tendría que hacer la categoría, si hacer o no carreras especiales el Turismo Nacional. Buenas tardes. No, yo creo que al TN no le hace falta. Creo que El Turismo Carretera y el Super TC 2000 están buscando carreras especiales por el hecho de que por ahí no salen tan buenas las carreras tradicionales. No hay tantos sobrepasos, no hay tantas cosas que le gusta a la gente. Pero yo sí lo veo en el TN, creo que el TN da bastante espectáculo, eso le gusta a la gente. Y es automovilismo puro. Como piloto del Super TC 2000, ¿te gusta la aplicación de la Vuelta Joker? Sí, qué sé yo, es raro. A ver, a ver, hay un mundial de rallycross que la hacen, o sea, no es que es inventado acá. Sí. Pero en definitiva creo que es algo extra que a la gente entusiasma, genera cierta incertidumbre.
Y si genera cierta incertidumbre y a la gente le gusta, creo que está aprobado. Después de que me guste a mí o no, es diferente. Como último también, hablábamos antes de la entrevista de la posibilidad de que, bueno, en la década del 70, del 80, el turismo nacional mismo hacía carreras de larga duración y también de noche. Pero de noche en serio, no con la pista iluminada, sino con los faroles de los autos. ¿Vos crees que hoy en día el turismo nacional se podría hacer? ¿Te gustaría? Imagínate, nos chocamos de día, imagínate de noche. Y sin luces. Lo dudo. Creo que se manejan velocidades altas. No va a haber absolutamente televisación porque se van a ver lucecitas y con la cantidad de roces que hay, rompes una óptica, te quedaste sin luz y tenés que abandonar la carrera o seguir y se torna muy peligroso. Claro. Creo que sí o sí se necesita la ayuda de la iluminación artificial, digamos. Y también de un circuito que lo acompañe. Sí, por supuesto que tenga medidas de seguridad, pero yo creo que sí o sí habría que tener iluminación artificial en el circuito. Bueno, muchísimas gracias Facu por esta opinión y esperemos que, bueno, a lo largo de todo el campeonato siga todo bien dentro de lo que es referido al turismo nacional. Dale, gracias, un abrazo muy grande a todo el Team Peugeot Total, a todos los sponsors, Paladini, Total, Vital, a todos, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias Facu, acá una nueva entrevista para Toda Velocidad junto a Facundo Chapur y su opinión acerca de las carreras especiales con el turismo nacional.